que parar. Mira, presten atención al titular. Lo tengo. Mira, el excremento que retrasó una autovía. Lo primero al leer esto he pensado, ¿cómo tiene que ser la ñorda para parar un convoy? Va, por favor. O sea, no, es que... un convoy de máquinas, ¿eh? Excavadoras, y allí, venga, una caca, como una casa, ¿eh? Sabía que llegaríamos aquí. Pero tal cual, con porche, ventanas, hipoteca 30 años, una caca. Pues no, resulta que hace 5 años se paró la construcción de una autovía en Albacete porque alguien encontró en el trazado una caca de lince. Ah, amigo. Todo parado por una caquita de un gato raro. Si en unas obras se encuentra la caca de un animal en peligro de extinción, sí, hay que pararlo todo para valorar qué impacto tienen las obras para el animal. Que ya dices, un poco tarde, ¿no? Bueno, tranquilos, solo pasa con las cacas de los animales protegidos. Si en Barcelona pararan las obras cada vez que encuentran un churro de perro en la calle, o sea, aquí no habríamos hecho ni las olimpiadas. Vamos a ver los excrementos del lince. Mira, a ver, ya sé lo que están pensando. El euro no lo ha expulsado el lince también, ¿eh? Los linces no tienen dinero porque no tienen bolsillos. La moneda es para tener un referente del tamaño. Claro. Pues eso que parece el fósil de una parrillada vale su peso en oro. Eso es oro marrón. Sí. Eso es buena mierda, tío. Una sola de esas cacas. Perdonad, pero este tema me encanta. Una sola de esas cacas tiene el poder de ralentizar toda una obra. Este poder solo tiene la caca del lince y el ministro de Fomento. Y Dios me salve de ponerlos en el mismo saco. He encontrado la solución para frenar la urbanización del litoral español. ¿Sí? Todo untado de caca de lince. Todo. Con mucha caca, grandes cantidades. Se pone un lince en cada playa y se le da un yogur con bíceps. La naturaleza hará el resto. La naturaleza hará el resto. Ellos quieren marinador. Nosotros les damos caquitador, ciudad de defecaciones. Muy bien.